Hola amigos y amigas, reciban un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. A continuación voy a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video cuyo título es el PET Project número 055. Estamos en el módulo de personas y estamos en la fase consultas. Y esta es la entrega número 9. Empecemos entonces. Bueno, vamos a continuación a hacer la conexión en cuanto a la parte de la zona con función a lo que podemos obtener cuando estamos observando el cliente. Entonces, en este punto acá, rápidamente ilustro cómo sería la cuestión. Damos aquí un FMCS persona CL1, que es el que tiene prácticamente la mayor parte de cosas. Entonces, aquí, concretamente, cuando vamos a darle clic acá a zona, es por lo que esté en lectura o residente, en el campo de zona ubicación, que obviamente se presenta con función a la elección de un cliente. Si yo tomo un cliente y dice, por ejemplo, Teusaquillo, se puede establecer la pregunta, bueno, ¿y cuántos más están en Teusaquillo? O, por ejemplo, yo digo un cliente tal y me da la zona Suba, yo podría decir, ¿y cuántos están en Suba? ¿De acuerdo? Pero si, por ejemplo, yo quisiera conocer, bueno, y en otras zonas, ¿cuáles otros hay? Entonces, que aquí hubiera un control que tuviera que ver con zona, pero que cuando se toma la zona, fuera un switch que me presentara todas las zonas de Bogotá y yo pudiera elegir por la zona de Engativá, por ejemplo. Hay clientes por la zona de Engativá. Al tomar ese ítem directamente, entonces al actualizarlo, que inmediatamente me bote una lista de todos los clientes por esa zona. Es decir, tenemos aquí la cabida de que podemos elegir ver la zona con respecto a los clientes ya existentes y que se ven en pantalla, o también indirectamente por otras zonas, aun cuando no veo los clientes, pueda yo conocer de la zona tal cuántos clientes hay. Entonces esto reparte para a trabajar la función de dos consultas por el tipo de zona. Entonces vamos a ese punto. Bueno, entonces lo primero es que vamos a hacer una conexión de la zona. Es muy similar a lo que ya hemos hecho con la parte de la clase del cliente. Vamos entonces a trabajar la consulta número 3. Entonces, para ese concepto de la consulta número 3, necesitamos algo muy importante establecer allí. Primero, tenemos que cuadrar la consulta que va por zona. Entonces, decimos CS, persona CL, y estamos en la número 3. Entonces, clic derecho en la CL3, le decimos vista diseño. Entonces, ¿de aquí qué queremos nosotros ver? Bueno, queremos ver el ID, el nombre, podríamos ver la fecha del registro, el NID, el celular lo podríamos ver, la dirección no haría falta, no, sí haría falta la dirección. Entonces, acá lo que es el email, la fecha del vínculo, la clase de cliente o perfil del cliente, no. Entonces, solamente que esté la zona, la dirección, el celular, la fecha de alta, el nombre y el ID, no más. Bueno, entonces, esa sería la consulta número CL3. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Ahora, con función a esa consulta CL3, vamos a establecer el formulario de varios elementos. Entonces vamos a decirle crear y más formularios, varios elementos. Listo, ya lo está. Ahora de este hacemos un clic derecho, le decimos guardar. ¿Cómo lo vamos a llamar? FMCS persona CL3 y le damos un aceptar. Bueno, vamos a cerrar aquí un momentico. Vamos a regresar nuevamente a nuestro FMCS persona CL1 vista diseño. Entonces conectamos. Cuando estamos trabajando la zona, entonces acá en lista, menú, otras consultas, hacemos un clic, le decimos hoja de propiedades en eventos,
cuando le hacemos un clic ahí a zona, ¿no? Entonces, en donde dice aquí la zona, ahí está, vamos a activar este formulario. docmd.openfor, entre comillas, FM, CS, persona, CL, 3 y cierra. Vamos a dejarlo únicamente con lectura. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y aquí seleccionamos AC for Read Only. Listo. Y guardamos la información. Y ahí la tenemos. Entonces, la idea es que conectamos, ¿no? Entonces, ya tenemos acá. Ahora simplemente volvemos y cerramos acá. Guardamos, cerramos y cerramos. Vamos a retomar en este momento la consulta CS3, ¿no es cierto? Ahí. Clic derecho. Vista diseño. Entonces, en donde dice zona, ahí le vamos a decir igual, abro corchete al 091, formulario, doble clic, símbolo de exclamación, FMCS, persona, CL, ay, espérate un momentico porque escribí algo mal acá, CS, persona, CL, ahí está. Cogemos la número 1, símbolo de exclamación. Entonces, aquí llamamos a zona. Está la última, ¿no? Zona, ahí está. Nada más, y guardamos. Es decir, de acuerdo a lo que se elija, Teusaquillo, Suba, la que fuera, según el cliente, porque estamos mirando el cliente, se enlistará inmediatamente la consulta. Bueno, ahora, la otra parte importante es que vamos a arreglar el formulario de la zona. Entonces, acá, clic derecho, vista diseño. Entonces, este formulario acá, empezando primero, vamos a seleccionar acá el encabezado de formulario, vamos a decirle organizar, vamos a decirle quitar diseños, retiramos la imagen, luego vamos acá a decirle que vamos a ver el cliente por zona, ¿sí? Zona según... según la ficha individual, porque es muy diferente la zona ya sin ese concepto, y otra es la fecha individual. O sea, cuando hablamos de fecha individual nos referimos a que yo tomo un cliente y si en ese dice Teusaquillo, pues de ahí también mirar los otros tantos clientes por esa zona, y si ahí dice Suba, otros tantos clientes por esa zona, y punto. Bueno, otro punto importante es que se selecciona todo esto, el color de la letra va a ser negro, listo, lo resaltamos, ok. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos aquí en detalle, en formato de estipular, en el alternar color al final, vamos a decirle que dejar sin color. Listo, vamos a utilizar ahora el color para el detalle, en este caso aquí tenemos el color. Es el color marrón 4 y acá también ese color. Acuérdense que es marrón 4, ¿listo? Bueno, otro punto importante. Acá etiqueteamos, acá sería ID cliente, acá sería nombre, acá sería fecha alta, acá sería móvil, acá sería dirección, bueno, y zona, bueno, ok. Entonces, el móvil acá es un campo muy grande, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner esto un poco más pequeño, se me movió, control Z, ahí, formato, tamaño a 10 puntos, listo, para que nos quede más pequeñito, bueno. Acá elegimos el tamaño un poquito más pequeño, por ahí está bien. La zona también está muy grande, entonces la vamos a achicar un poquito más. Por ahí está bien. Listo, esto acá, cerramos esto un poco más. Ahí está bien, bueno. Listo. Esto lo bajamos un poquito más. Ahí está bien. Ahí está bien. Listo. Bueno, entonces ya está esa parte ahí. Ok. Bueno, en cuanto a esto, lo vamos a centrar.
Listo. Acá hacemos un clic, clic. Ahí. Corremos un poco más a la derecha. Ahí está perfecto. Le vamos aquí el color de las etiquetas. Entonces aquí el color sería verde. Ok. Quitamos este diseño. Ya lo está. Bueno, entonces ya tenemos esa parte lista. Ahora solamente falta darle formato al formulario. Entonces para eso le decimos acá diseño, hoja de propiedades, formato. Entonces acá le ponemos módulo personas, centrado automático, sí, no, en selector de registro, no, en botones de navegación, en barra de desplazamiento vertical, al flecha abajo y le decimos solo vertical, y en donde dice botón de minimizar le decimos ninguno. Vamos aquí a datos, entonces acá le decimos donde dice permitir agregar, no. Y donde dice ficha otras, en la parte emergente, al flecha abajo y le decimos sí. Y listo, ya terminamos esa partecita. Guardamos la información, clic derecho y cerrar. Entonces ya está conectado a Zona, está el formulario, está parametrizado. Entonces, la última parte que nos quedaría sería cuadrarlo de la zona en cuanto a elegir por el cuadro combinado de zona, otro tipo de zona, pero ahí significa tener otro formulario igual como el de zona, pero con la diferencia de que está manejando el control directamente de la zona. ¿De acuerdo? Bueno, entonces como queremos uno igual a ese, entonces acá simplemente hacemos un clic derecho, sacamos una copia, hacemos un clic derecho y hacemos un pegar. Y acá sencillamente le ponemos, después del 3 le ponemos A, la letra A minúscula. ¿Sí? Como refiriéndonos a que de ese 3A o el 3, esos son los de zona. ¿Listo? Y hacemos un formulario igualito como ese, como el 3, clic derecho, ¿no es cierto? Sacamos una copia y vamos a pegar y le ponemos acá también un A y delante de este, bueno, entonces queda FMCS personas L3A. Bueno, pero algo tenemos que hacer para ese 3A. Bueno, para ese 3A, clic derecho, vista diseño, tenemos que cuadrar el origen del registro. Veamos pues. Aquí en dato, le decimos simplemente ahí, ah, ¿listo? Tabulador, nada más, todo lo demás. Entonces, acá donde dice cliente por zona, según ficha individual, entonces simplemente cliente por zona, no más. ¿Listo? Cliente por zona. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bueno, y ahora en el formulario que se llama CL1, activamos entonces un ítem parecido como este, ¿sí? Parecido como este, pero va a ser para la zona. Mucha atención cómo va. Entonces, acá está. Entonces, elegimos este. Control C. Control B. ¿Sí? Y acá simplemente buscar por otra zona, ¿sí? Otras zonas, no más. Buscar por otras zonas. Entonces, este botoncito que está acá, clic derecho, lo vamos a cambiar por cuadro combinado. Enseguida, entonces acá hacemos un clic. Vamos a ir aquí vamos a seleccionarlo. ¿Sí? Entonces aquí en hoja de propiedades, en otra se llama este, el texto 88. Pero entonces vamos a quitarle este término y le vamos a poner otra zona. Otra zona. ¿Listo? Y en donde dice datos, conectamos en el origen de la fila la tabla de zonas. Tabla de zonas, aquí. Agregar, cerrar. Ahí, ¿listo? Entonces, ahí están todas las zonas, respectivamente. Entonces, vamos a mirar acá, un poquito más acá. ¿Listo? Cerramos acá. Guardamos. Listo, ya aquí en el formato está estipulado,
Datos, listo, ok. Entonces, la idea es que cuando se tome el evento, entonces dice, después de actualizar, ¿qué tiene que pasar? Después de actualizar, ¿qué tiene que pasar? Entonces, lo que tiene que pasar simplemente es que va a cargar un do cmd.openfor fmcs persona cl3a y cierra comillas. 1, 2, 3, 4. Lo dejamos así y listo. No más, eso es todo. Entonces, eso en cuanto a la zona, ¿bien? En cuanto al orden de tabulación de esto, ¿cómo está trabajando? Primero la lista 5, luego lista 7, ta, 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 ta. Bueno, listo, ahí está todo. Entonces, otra zona, buscar nombre, esto aquí, vamos a bajarlo acá. Ahí. Ahí. Buscar dirección y buscar por nombre. Nos quedan pendientes esas. Buscar por dirección, buscar por nombre. Bueno, ya por zona ya lo hicimos. Entonces ya prácticamente esa parte quedó así. Ahora, mucha atención. Vamos a guardar acá. Conectamos ese control en la consulta CL3A. Vista diseño. Entonces acá ampliamos bastante. Y acá en vez de zona, entonces iría en este momento buscar, entonces sería otra zona. Buscamos la palabra otra zona. Ahí, listo. Y guardamos esta información. Cerrar. Bueno, ya quedó ahí listo. Entonces ahora conectamos el BEP Project. Se demora ahí. Listo. Buscamos acá Jiménez Carlos. Enter. 1, 2, 3. Enter. Enter. Bien, entonces vamos a personas, vamos a consultar, vamos a ir por clientes. Entonces, bien interesante la cosa acá. Si, por ejemplo, yo voy aquí a Yepes y dice suba, Yepes, ahí está suba, y yo le digo quiero por zona, entonces él ya sabe que lo que vamos a mirar es lo de suba, y punto. Si yo miro otro, por ejemplo, dice Teusaquillo, ya sabe que por zona vamos a mirar lo de Teusaquillo. Pero, por ejemplo, si yo me paro acá donde dice buscar por zona y le digo acá un clic y busco otra zona, por ejemplo la zona de Engativá, pues sencillamente no hay nada porque no hay ningún cliente por Engativá, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí ya está listo. Entonces ya tenemos uno, tenemos por zona, dos consultas por zona, ¿sí? Entonces tenemos por perfil cliente, por zona, por otra zona, bien interesante, ¿no? Entonces, ahí cerramos. Vamos a cerrar acá, vamos a cerrar acá, y bueno, este video lo terminamos. El próximo video que viene, vamos a hablar de nombre y dirección. Muchas gracias. Quedo agradecida con cada uno de ustedes, con sus comentarios, con su like, con la suscripción, y los invito a que estén pendientes de la entrega del próximo video. Hasta pronto. Gracias.